Muy buenas amigos. Buenas tardes, noches. Estamos en Rust. Y bueno, vamos a empezar de nuevo en otro server que he visto ahora, que han wipeado hace poco. Es un server de por 5. No vamos a entrar en uno de estos de por 1000 o por 100.000 porque luego es una puta locura. Luego ya iremos bajando. He estado probando servidores vanilla, pero se me hace muy difícil todavía para mí solo. Entonces vamos a empezar en uno de estos. Y vamos a ver qué podemos hacer. Si conseguimos que no nos revienten. Bueno, para empezar bien, no salgo con arma, que eso ya es bastante. Para que no se líe, me refiero. Estamos al lado de un río que me imagino que habrá por aquí alguna casilla al estar el río este. No veo nada. Bueno, se ha wipeado hace nada, o sea que estamos en el momento exacto para empezar a hacer nosotros algo. Vamos a empezar haciendo un arco y una lanza. Son 50, 55, no es la locura de 100.000 por... Al final pierde la gracia tanto. Pero bueno, para empezar no está mal. Sobre todo para empezar a aprender a hacer cosas. Y lo eléctrico y todo eso. De madera, que ahora la voy a mejorar a piedra. Bueno, además tiene los planos desbloqueados por lo que veo, o sea que guay. Solo es una rayada también, bueno, para cuando vayamos a jugar alguno vanilla, pero es que en vanilla es mejor para jugar varios. Vamos, no es que sea mejor, es que es menos difícil más bien. Hacemos la lanza de piedra, el arco de caza. Y unas flechitas. Me gustaría ver si hay alguien por aquí, porque es que este es un buen sitio para una casa, ¿eh? Al lado del río, cerca de caminos.
Pues me voy a poner a construir ya, ¿eh? Me quedan sin madera. No me quiero acercar mucho aún ahí abajo. Coño, si tenemos que ir. Vale, algo me han dado. De momento con una casita de tres plantas está bien. Bueno, la tercera va a ser la terraza.
Bueno, que estoy muy callado, que estoy aquí haciendo la base, intentando que sea un poquito, pues, menos accesible. Voy a mejorar ahora, a poner puertas. Ah, tengo un horno ya. Voy a darle caña. Los hornos abajo. Ah, se autosplitea y se pone autofuel y se autosplitea. Una cajita grande, bueno, teníamos una ya, pero bueno, así tenemos dos. Voy a meter todas las cosas que tengo y voy a salir a farmear un poquito de piedra, sobre todo. Hacer un pico de metal, si puedo. ¿No puedo? Sí puedo, sí, un hacha de... Sí, un hacha no, un pico de metal, sí. Se necesita banco de trabajo, me cago en su puta madre. Puta chatarra, joder. O sea, está desbloqueado, pero se necesita el banco de trabajo. Bueno, pues hago una de piedra, a ver. Qué remedio.
Cuando pueda, claro. Vamos para afuera. Ah, por piedra. Ahora que tengo la casa, sí que voy a bajar ya. Uf, no me gustan esas explosiones que suenan. Lleva wipeado unas horas y ya tienen C4 por ahí, joder. Aquí hay comidita. Pues dicho esto, vamos a coger toda la piedra que podamos y el metal. Ahí, piedra. Quiero más piedra. Azufre no quiero ahora. Buena zona la que he cogido, mira, hay de todo por aquí. Vale, 20.000 tengo de piedra y 5.000 del otro, de metal. Venga, que pillo un par más y me voy para allá. Voy para la casa.
Voy a poner el armario, que si no se va a venir abajo la casa. Vale, sigamos mejorando la casa. Los cimientos, que es lo más importante. Con los de madera se quedan huecos por debajo. Y eso no es bueno. Bueno, al menos ya no es una choza. Bueno, yo creo que estructura básica hecha. Eso no lo sé por qué lo he puesto, porque lo he puesto antes, pero bueno, me ha quedado chulo. Estructura básica hecha de piedra. Hay que poner puertas. Lo que no sé es por qué me sigue saliendo
que le hace falta 2000 de madera cuando no hay prácticamente nada de madera. No sé. No sé si es que va como con lajes o qué. Ah, vale, ahora sí, mira. Madera. A ver, si quieren entran, eso está clarísimo. Pero para ir tirando... Una mínima seguridad tiene. Si consigo poner unas trampas... Ole. Armario cerrado. Aunque me raideen, lo tienen que romper. Creo que todo está en piedra. Ahora salgo fuera a mirarlo. Tenemos puerta. Bueno, falta una puerta de arriba. Y las ventanas. Vamos al horno. Imagino que tiene autocerradura, a ver. Ah, pues no. Hay que tener cuidado, no dejársela abierta. Una puerta. Una cerradura. Puta reja, necesito el banco de trabajo. Así que va a haber que hacer una incursión a ver si conseguimos chatarra. Voy a hacer unas de momento de madera. Si no, por ahí se pueden meter. De momento tirando la casa. Bueno, nos hemos abrigado un poquito. Vale, vamos para arriba a guardar esto y nos vamos a hacer una excursión.
llevar unas setitas por si acaso. Estamos ready. Oh, dos regalitos. Le ponemos aquí el calcetinito al lado del fuego, que es como dice. Es un pequeño alijo. Bueno, petróleo no está mal, lo voy a meter aquí. Aunque si me raidean es como un regalito, pero bueno. Vamos a ver el kit Discord. Joder, el kit Discord. Bueno, hay unos kits ahí muy jugosos de Discord, pero de momento voy a salir a buscarme ya la vida. Sobre todo voy a por recursos. La madera la tenemos por todos lados, así que empezamos con piedra y con tela y estas cosas. Había visto por aquí una planta de cáñamo. Lo he flipado. Vamos a ir hacia una carretera, no obstante. Allí hay una caja y no me gusta nada. Porque eso va a traer jugadores. Joder, digo, ¿no muere el oso o qué? Que si bajo ahí, probablemente sea la muerte. Sí, porque de hecho hay una casa. Mira, mira, la están looteando. La están looteando, yo me piro.
De hecho, yo debería de haber... hecho una ballesta. Vale, no tengo cuerda para hacer la ballesta. Necesito cuerda. Cuerda y chatarra. Y esta piedra está muy rica también. Se hace de noche. Vamos a echar un vistazo desde aquí arriba. Venga, ¿cómo te pones a sangrar por eso, tío? Están bugueados los animales. Disparos. Allí veo luz. Bueno, puede ser el rancho ese.
Veamos qué encontramos por aquí. Ahí hay una base. A la cual no me voy a acercar. A ver si puedo llegar a la carretera, coger algo de chatarra para hacer el banco de trabajo. ¿Qué coño es eso? ¿Es una hoguera? Es un saco, tío. ¿Qué coño es esa luz que se ve? No sé si es alguien que está por aquí, ¿eh? Ah, es una base o algo. De metal no conseguía nada, macho. ¿Dónde hay luz? ¿Dónde hay luz? No quiero encender la luz porque eso es... decir, hey, estoy aquí. ¿Dónde hay puto loot, joder? Vale, aquello es el rancho. Aquello es el rancho. Puesto minero. Gente aquí al lado, tío. Hostia, tuvo una batería y todo. Don't kill me, please, please don't kill me. Yes, yes. Shh, shh. I see one guy. Portugal. Are you from Portugal? Man, it's one guy. Vale, de puta madre. Me ha dado tiempo. He conseguido loot. Wow, 40 de chatarra. Me faltan 10. Qué mierda.
Pero bueno, conseguí buenas cosas. Yo es que pensaba que era ese, pero no era ese el que estaba. Joder, el horno está. Necesito otro horno. Voy a ver si hago combustible. Vale, dos hornitos. Joder, ese sigue dando tiros. A ver si se le gasta la munición. Hay alguien aquí fuera. Mientras no tenga C4.
Mientras no tenga C4 no es un problema. Primer piso para marear. Vale, me hace falta un poco de madera para hacer las puertas y las cerraduras. Y ya estaría hecha más o menos la casa. Tampoco quiero hacer una casa aquí porque lo mismo mañana entro seguramente y esté reventada. Vamos, seguro, darlo por hecho. Pero... ¿qué iba a hacer yo ahora, pues? Dejar estas cosillas. Vamos para abajo. Parece que ese se ha ido, no sabemos, pero bueno, tampoco voy a perder mucho si me mata. Escalera esa está de mierda, pero bueno.
Se va a romper el asa. Roto. Voy para adentro. Qué ricas las patatas. De hecho, voy a hacer un par de hornos más. ¡Para hacer porra! Hostias, ¿qué hago haciendo guitarras, tío? ¿Qué coño hago haciendo guitarras, tío? Ya que las he hecho. Vale, dos hornitos. A tope ahora. A tope de power. Va, no va mal, no va mal. Todavía me hace falta más madera, ¿eh? Ahí lo vamos. Ahí lo vamos. La puerta de fuera de madera y esta de metal. Dicen, este es un tolai. Cuando entra nada, ponte a romper puertas. Hombre, si rompes esta, pues tiras para arriba, pero... Me hace falta más madera. Ahora que si dejas todas abiertas así te entran, pues te da lo mismo, ¿sabes? Pero... Porque voy a volver.
faltan dos puertas. Y estaríamos. A falta de mejorarla a metal, a chatarra, por lo menos de momento. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Una. Y dos. Apañado. Ah, las rejas de metal, hemos dicho también, sí. Ah, pero para las putas rejas de metal hace falta el banco de trabajo. Así que de momento nada. Voy a colocar estas cosas que llevo y salimos otra vez a por maderita. Y minerales, si puede ser. Necesito un hacha.
Voy a meter la madera a los hornos. Casa nueva. Que antes no estaba. Bueno, voy a intentar ir a por metal, a ver si la consigo fabricar de chatarra antes de irme. Y mañana no creo que esté, pero bueno. Pillar todo lo que vea y ya está. Los sonidos del raideo.
Joder, vaya petardazos están pegando por ahí. Confirmado, los animales están apoyardados. Aposta o algo. Que va uno por ahí. Voy a ir para casa, creo.
Necesito más madera para los hornos. Tiene que haber algún bloque de madera todavía, porque en el armario sigue saliendo para... ...93 de madera, o sea que algo está gastando ahí. Necesito el puto banco de trabajo. Cago en la puta. No, voy a tardar menos yendo a la casa a hacer un hacha. Voy a revisar la casa primero.
Hijo de puta. Voy a por él. Voy a por él. Hostias, tío, que ahora me he perdido mi propia casa. Joder, pues sí que me ha looteado rápido. Un pedazo de mierda. Has ganado una lanza de mierda. Voy a coger la madera si viene que me mate otra vez, si quiere. Jodido porque se escucha tomar por culo cuando picas. Suficiente.
Yo creo que la primera planta puede ser que la deje hecha, De chatarla. Me va a faltar un huevo.
La calavera de la isla Dinky, esa me la guardo, no la voy a machacar. Me encontraré con alguien. Me voy a ir en breve, que se me está haciendo tarde ya.
No quiero piedras ahora mismo, quiero metal solo. Tampoco quiero gallinas, que las he escuchado por ahí. Esto no estaba antes. Esto no estaba antes. ¿Qué coño es eso? ¿Qué ha pasado ahí? Ole, loot. Uy, no me gusta esa música. Chatarra muy rica, piezas de motor. No me jodas que viene el puto helicóptero como siempre a tocar los cojones.
Debería volver a casa, ¿eh? No voy para casa. Joder, buen loot.
Bueno, primera planta metal. Vale, y estoy sin metal. Una puta mierda es esto. Cuando no lo buscas, lo encuentras a patas. Y cuando lo buscas, encuentras puto azufre. Ahí una. Bien, bien. Venga, una más. Una más, cae ahí y me voy.
Me voy para casa. Voy a hacer un TP. Y si hay una mientras, la pillo. Me sirve, me sirve. Vamos a reorganizar hornos. El del azufre. Aparte de que se ha terminado. Vale, vamos a ver. 5 hornos. Un poquito de madera que me vea por ella. Y con esto yo creo que hago la casa. En un momento. Bueno, en un momento tampoco, pero... Voy a guardar esto. Voy a pasar lo de antes. Todos los que talaba antes son esos. Puta madre, es que lo sabía, macho, es que lo sabía.
Estoy diciendo eso, pero me hacía mucha falta la puta madera, pero bueno. Bueno, voy a seguir mejorando a ver por cuánto me da. Bueno, no va mal de momento, a ver. Thank you.
Oh, sí, me ha dejado el pico y las flechas. Qué majo. Ya veréis cómo viene otro y me mata. Y no me dejan ir a dormir. Que mañana me levanto a las 5 de la mañana. No me arriesgo, me voy para la casa. Si hace falta salgo otra vez. No sé cuál es el puto bloque de madera que me está haciendo tener que meter madera en el armario. Ah, la puta puerta, coño. Bueno, da igual, si tener que meter un poquito de madera, pues no pasa nada.
Cambiamos las rejitas por unas de metal. Vale, pues yo creo que ya tenemos toda la casa de metal. Vamos a mirar el armario. No, 26. Algo falta. Algo hay de piedra. Ah, bueno, la cerradura puede ser, claro, de la puerta igual. No hay problema. De hecho, tenemos para un día y 10 horas, así que... No obstante, ya os digo, no creo que esto mañana esté en pie. O sea, mañana seguramente si vuelvas este server estaremos muertos o en otro lado aparecidos. Porque a ver. Que luego el trabuco se lo van a cargar. Si van a venir con C4 o con misiles, les va a dar igual el trabuco. Bueno, me voy a ir a dormir. Voy a ver que esté todo bien. Esto lo dejo que se queme todo. Bueno, no, no, me lo voy a subir. Cerraduras por todos lados. Voy a dejar ahí eso. Y nada, amigos, nos vemos en el próximo. Me voy a dormir, no sé dónde quedarme. Por si entran. Si me quedo aquí van a raidear, me van a matar. Si me quedo allí, no van a raidear, pero van a decir, hijo puta, que nos has engañado y me van a matar también. Así que me quedo aquí. Ya está, donde el saco. Bueno, chavales, nos vemos en el próximo. Un saludito de Laila Dinky.